Esta es la historia de un viaje, un largo viaje siguiendo una estrella en el cielo. Tres hombres que emprenden una aventura hasta llegar a Belén. Ellos eran de una tierra donde la luz, el sol y el flamenco abundaba. Una tierra llena de alegría, al sur de una península. Ellos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y juntos eran los tres reyes magos. Tres reyes magos muy especiales, pues que nadie sabía verdaderamente su historia. Se habló mucho de ellos y de su viaje, pero nadie conoce lo que verdaderamente ocurrió. En esta aventura iban acompañados por tres pajes, tres ayudantes que se suponía que tenían que ayudarles, pero en realidad a los pajes les gustaban demasiado las fiestas. Y por las mañanas solían estar de resaca. Pero aún así llegaron a su lugar de destino. Al llegar a Belén, le preguntaron a unos pueblerinos que estaban a la entrada. Y gracias a sus indicaciones llegaron al portal. Llegaron al portal y vieron a María y a José y a su hijo. Y a sus niños. Jesús. Se suponía que tenían que llevarle oro, incienso y mirra, pero el oro se lo gastaron en el viaje. Con el incienso hicieron una fumata y la mirra. ¿Quién sabe lo que es la mirra? Eso se les perdió en el primer día de viaje. Así que se tuvieron que conformar con unos limones y naranjas. Tal parecía una fiesta, los ángeles llegaban desde el cielo, como si nada. Pero hubo algo que molestó mucho a los reyes magos. Se dieron cuenta que alguien se les había adelantado con lo de los regalos. Un tal Papá Noel, al que otros llamaban Santa Claus, ya había estado allí y había llevado muchos regalos. Puesto que su viaje no sirvió de mucho y que el niño todavía no era capaz de andar por encima del agua ni convertir el agua en vino, decidieron regresar a casa. Eso sí, antes le entregaron una tarjeta, por si algún día quería contar su historia. Algo, ¿por dónde voy? Algo les decía que sería un pelotazo y ya tenían el nombre del libro pensado. Se llamaría Biblia. Muy bien.